Un sombrero roto, la cara llena de arrugas. Un sombrero roto, la cara llena de arrugas. La espalda dobla de tanto cargar verdura. La espalda dobla de tanto cargar verdura. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Llegué mi cultura. Una linda manca, linda en mi batey. Una linda manca, linda en mi batey. La pelea de gallos, la vaca y el buey. La pelea de gallos, la vaca y el buey. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Pantalón caqui envuelto a la rodilla. Un pantalón caqui envuelto a la rodilla. Y unos pies descalzos que llegan al alma mía. Y unos pies descalzos que llegan al alma mía. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos al coro, oye borinqueño. Si en el mundo entero somos lo primero, si en el mundo entero somos lo primero. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Estas navidades pásenlas en casa. Estas navidades vas a hacer la casa. Y recuerda sintonizar, Puerto Rico gana. Y recuerda sintonizar, Puerto Rico gana. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Llegué mi cultura a todos los pueblos. Cantemos a coro, oye borinqueño. Vamos, cántale en la casa. Lole, lolai. Lole, lolai. Lole, lolai. Lole, lolai. Lole, lolai. Bueno, 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 bueno. Fuerte el aplauso, familia, para Cultura. Buenas noches, familia, buenas noches. Un domingo más aquí en Puerto Rico gana. Oye, muchachos, y esa música tan sabrosa, mano. O sea, ustedes se forman en la Escuela Libre de Música y tienen desde 15 a 20 años. ¿Cuál es el de 15?
Bueno, el de aquí no, no está aquí. Está en las casas. Ah, está allí, está allí. Sí, pues mira, te cuento. Somos Cultura Pesada, un grupo de jóvenes, de exalumnos de la Libre Música de San Juan y de la Pablo Casals en Bayamón Garden. Y somos, como dijiste, jóvenes de 15 a 20 años, llevando la cultura a otro nivel, en música puertorriqueña, ¿verdad? Plena bomba y danza. Orquestado a Cultura Pesada, en este caso, piano, bajo, guitarra, cuatro, trombones, y llevando el mensaje de la cultura a través de los ritmos. Mire, eso mismo te iba a preguntar, con todo esto que está pasando con el género urbano, la música, ustedes que son jóvenes, la inclinación de casi todos los jóvenes hoy en día es tirarse para allá. ¿Por qué ustedes deciden deleitarnos con esta rica música que tanto nos identifica? Pues mira, precisamente por eso surgió la idea, ¿verdad? Mi abuelo se me acerca y me dice: Yomar, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que impactar con los jóvenes, ya que sabemos que todos los jóvenes se están yendo por otro lado, ¿verdad? Del mundo, en este caso lo urbano. Y nosotros, pues, está bien que te vayas por lo urbano, pero no olvidemos nuestras raíces, la bomba, la plena y la salsa, ¿verdad? El yes, seis, el aguinaldo. Yes, definitivamente. Entonces llegamos nosotros, pues, con fusión, con música típica navideña de Puerto Rico para el mundo entero. ¿Sí? Mire, qué bueno que ustedes, siendo jóvenes, pues, están representándonos, ¿verdad?, de esta manera. ¿Dónde los podemos conseguir? Pues mira, en todas las redes sociales como Cultura PESA Oficial. Precisamente hoy de madrugada a las 12 a.m. sacamos nuestro primer video. Oh, espérate, que no se me olvide, espérate. Que me dieron algo ahorita y yo dije, déjame ponerlo en el bolsillo para que no se me olvide, y casi se me olvida, espérate. Por aquí está, no sale. Aquí está. Mira el disco, familia, aquí, el disco de los muchachos. Ay, mira, y este disquito, es un trabajo fuerte. Sabemos, mira, sí. Lo que hacemos música, sabemos que hacer una producción es bien cuesta arriba. ¿Cómo sí. se da esta bendición? Pues mira, la bendición surge porque queríamos hacer, llevar la música, ¿verdad?, a todas las plataformas digitales y impactar a los jóvenes. Todos sabemos que estamos con las plataformas Spotify, Apple, ¿verdad?, Amazon Music. Y entonces, pues, queríamos conectar directamente con ellos a través de un disco, ¿verdad? Y mucha música, pues, puertorriqueña. Y fue tremenda bendición. Cultivemos la cultura en todas las plataformas digitales. Y en YouTube, pues, salió el video Cultivemos la Cultura, el video oficial. Y nada, un aprecio de todo el público, y realmente estamos, pues, expresando el amor gracias a la oportunidad de toda esa gente que nos apoya en todas las redes sociales. Y nada, y gracias por la oportunidad una vez más. Qué bueno, gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso, familia, para Cultura Pesada. ¡Soy! Sigan llevando nuestra música por ahí para abajo. De verdad que confiamos en la juventud de Puerto Rico, porque ustedes no son el futuro, son también el presente, ¿ok? Así que vamos por encima. Bueno, me dicen que ya estamos listos para jugar, porque en la parte posterior ya está Marvin por ahí, ¿ok? Ya está Marvin, que va a estar jugando con nosotros el juego ¿Cuál es? De la... Hola, Stephanie, saludos. No nos habíamos saludado todavía. Hola. Bueno, vamos a estar jugando en estos momentos el juego ¿Cuál es? De las banderas. Ya está en la parte posterior allá Marvin. Y bueno, en este caso, él tiene que escoger, ¿verdad? Vamos a poner 10 banderas. Si acierta las 10 banderas, entonces se lleva el PlayStation 4 que ven ahí en pantalla, se lo va a llevar. Si acierta 5, como quiera, se lleva $50. Son buenos. Oye, JD, son para el juego. Muchacho, imagínate, 50 pesitos. Son buenos, que se lleve el PlayStation y se lleve los 50 para el jueguito, ¿verdad? Definitivamente, que sí. La semana de Navidad. Sí, señor. Marvin, ¿cómo estamos, hermano? ¿Estás bien? ¿Me escucha? Todo bien. Mira, a ver, Marvin, ¿me escucha? Sí. Bueno, él me está diciendo que sí me escucha. ¿Estás listo, Marvin? ¿Estudiaste? Sí, estudié un poco. Ah, ok. Bueno, pues vamos entonces con la primera bandera. ¿Cuál es esa bandera? La de Japón. ¿Será la de Japón, Stephanie? ¿Tú crees? Bueno, hay otros países orientales por ahí que se pueden parecer un poquito. ¿Te vas con Japón? Sí. Bueno, pues, ¡ya tiene Japón! Eso empezó bien. JD, estamos gozando. Vamos con la segunda bandera. Colombia. ¡Ey! ¿Será Colombia? De esas sí que hay parecidas. Sí. Vamos a ver. Señoras y señores, es Colombia. Vino directo sin titubear. Oye, Marvin, ¿estudiaste, ah? Estamos volados. Sí, estudié. Mira, ¿y dónde, verdad? ¿Dónde tú estudias? ¿De dónde tú eres? Soy de Isabela, pero estudio en el Colegio San Rafael de Quebradilla.
Ah, ok. Saluditos a toda la familia allá en Quebradillas y en Isabela también. ¿Y eres de buenas notas o estás apretado en esa área? Pues normal. Ah, normal. Ok. Eso decía yo también. Yo te entiendo porque yo también era normal. No te preocupes. Lo mío era más o menos por ahí. Bueno, vamos entonces a la tercera bandera. Oye, dos más. Bueno, tres más en este caso y te ganas los 50, ¿ok? Así que vamos a la tercera bandera. Uy. Rumania. ¿Estás seguro? Mírame la cara. Quiero que me mires bien. Quiero que interpretes mi mirada. Y quiero que pienses nuevamente tu respuesta. Marvin, ¿qué bandera es esa? ¿Cuál es? Estoy dando otro break para que pienses. Ay, ay. Qué nervio, Stephanie. ¿Quieres dejar esa respuesta, Marvin, o la cambias? La cambio. Uy, la está cambiando. Tiene nervioso. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería entonces esa bandera, Marvin? Mírame los ojos bien. Cha, 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 cha. Empieza con cha, 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 cha. A lo Jason. Cha, 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 cha. Así era Jason, ¿verdad? No era Freddy. Tu respuesta. Mira. Con el cha, te falta una letra. Ay, se la doy por poco. Ya la tienes ahí, Marvin, ya la tienes ahí, viene. Con el cha, te falta una sola letra, Marvin. Ay, Marvin. Piensa bien. Ay, producción, ¿le podemos poner la bandera una vez? Ahí está. Mírala bien. ¿Cuál es esa bandera? Queremos que te lleves el PlayStation, Marvin. Shanghai. ¿Cómo? Shanghai. Es una letra. Le damos otro break. La primera parte, eso fue lo que le dije, mira, cha y te falta una sola letra. Ok, mira, nada, yo te la voy a enseñar. No, mentira. ¿Qué dijiste? Dijiste cha. Y te quedas con esa respuesta. ¿Te quedas con esa? Mira. ¿Te quedas con esa? Sí. ¡Ey! Bueno, la tercera bandera es Chad. ¡Eso! ¡Ave María! Mira, me dijeron aquí que yo podía hacer lo que me diera la gana. Así que, qué bueno que ya tienes la cuarta bandera. Digo, la tercera bandera. Así que, ¿cuál sería la cuarta bandera? Ay, anda. No, anda no es. Anda no es. Te voy a... Le damos otra... ¿Qué tú crees, Stephanie? ¿Le damos otra pista? ¿Le decimos alguito? Ok. Está pensando. Ok. Es... Lo utilizan como nombre de hombre. Empieza con la letra M. Ok. Y los gatos hacen estas primeras tres letras. Mau. Mau. Mauricio. ¡Ey! ¡Mauricio! ¡Cómo lo supo! ¡Ay! ¿Te gustan los gatos, Marvin? Lo sé todo. Viene. Ok. Vamos con la quinta. Ok, producción. Entonces, con esta quinta se lleva $50 si acierta. Sí. Ok. Entonces, tú sabes, Marvin, yo estoy para ti. Yo te voy a ayudar. ¿Ok? Yo te voy a ayudar. Vamos, ¿cuál es la quinta bandera? Ay, ay, ay. ¿Cuál es esa quinta bandera, Marvin? Mírale la cara a Marvin. Está dudoso. Bueno. Libia. Libia, señoras y señores. Entonces ya se lleva los 50.
$10. ¡Eso! Bueno, vamos con la sexta rápidamente entonces, Marvin. ¡Mita camino ya! ¿Qué, qué, muchacho? ¿Cuál es esa bandera? Empieza con la letra N. Noruega. ¡Noruega! ¡Correcto! Yo creo que sí. Yo creo que se lleva el PlayStation. Yo creo que sí. Bueno. Oye, ¿verdad? Algo que no había hecho, que la vi ahora de momento bien calladita. Betty, hola. Saludos, Betty. Entre que muchos se parece. ¡Wow! Esa es la original, es Betty la original. Es la misma, mano. ¡Wow! Bueno, vamos con la séptima bandera. Marvin, ¿cuál es? Marvin, ¿cuál es esa bandera? Empieza con la letra Z. ¿Mm? Empieza con la letra Z, Marvin. Y es parecido, bueno, no sé si es parecido a algún bailecito de estos de ejercicio. Como no es aeróbico, puede ser su o sam. Marvin, ¿tienes idea? Samba. Bueno, está más o menos ahí. Sambas, no. Está cerca, Marvin, está cerca. Cámbiale las letras. Si no es samba, Zumba. No, zumba no, tampoco. Pero estás por ahí. Estás en la Z. Caliente, está caliente. Está caliente. Mira, te voy a dar. Empieza con sa y termina con ia. Ia, diantre, y ahora. Zambia. Zambia, señoras y señores. ¡Soe! Tiene la número 7 y vamos con la número 8. ¡Vamos, Marvin! Marvin, ¿cuál es esa bandera? Marvin, ¿tú estás seguro que estudiaste? ¿Eh? Egipto. ¿Cómo? Egipto. Ay, no entendí muy bien lo que dijiste. ¿Lo puedes repetir? Egipto. ¿Estás seguro? Mírala bien, mírala bien. Mírala bien, mírala bien. ¿Qué tú crees? JD, ¿le damos otro break? Sí, vamos a darle break. Bueno. Ay, ay, ay. Yo creo que entonces... Ay, ay, ay. No es Egipto, señoras y señores, lamentablemente. Oh. No se lleva el PlayStation, pero se lleva $50. ¡Son buenos! Oye, son buenos, son buenísimos en estos momentos. Bueno, 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 miren lo que yo tengo por aquí, familia. Esto se va hoy. ¿Cómo? Esto se va hoy y lamentablemente no es conmigo. Pero tienen que estar pendientes porque el PS5 en breve se va. ¿Ok? Bien pendiente, todos los que se inscribieron. Oye, ¿tú te inscribiste o no puedes? No puedo, no me dejan. Intenté, no me dejaron. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, ahora sí, vamos a seguir entonces en la parte posterior donde estaba una de nuestras modelos. Estaba allí, tenemos el Yo Soy Betty. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches a todo Puerto Rico. Mira, ¿cómo ustedes lograron eso? Que ella viniera para acá y estuviera así con ustedes. Bueno, se nos está yendo el presupuesto en los pasajes de avión. Wow, sí, porque me imagino que ella tiene que estar viajando, le tienen que pagar la estadía, ¿tú sabes? Pero somos, parte de. Bueno, la Betty número uno en estos momentos tendrán, ¿ok? Tendrán un minuto aproximadamente para hacer su rutina y la primera participante lo es Lisandra Rodríguez, ¿verdad que sí? Lisandra. Así mismo es, ese es mi nombre. Lisandra, saludos. ¿De dónde nos visitas? Soy de Trujillo Alto. ¿De Trujillo Alto? ¿Y cuántos sí, años así, tienes? Así es. ¿Y qué edad tienes? Pues yo tengo 31 años. Ok, 31 años. ¿Y qué tú vas a hacer en estos momentos? ¿Cuál es tu rutina? Pues es que, mire, yo ando buscando trabajo. Llevo mucho tiempo buscando trabajo y no consigo. ¿Por qué?
porque mire, tengo este problema. Todas las entrevistas virtuales, cuando me piden que prenda la cámara, se desaparece todo el mundo. Y pues entonces yo no sé qué es lo que sucede, si es que tengo problemas con la red o qué es lo que pasa. Entonces yo vine aquí a ver si entonces podía conseguir trabajo con la producción de Puerto Rico Gana. Porque déjeme decirle que yo soy muy eficiente. Yo tengo un vasto resumen y yo soy muy buena balanceando el cheque. Y entonces, la chequera. Y entonces, como aquí se pasan regalando dinero, pues entonces... ¿Usted quiere aprovechar de eso en ese momento? ¿Venir a trabajar, sí, buscando trabajo? Así les puedo ayudar a balancear la chequera. Y entonces, además de eso, yo soy un poquito tímida, ¿verdad? Pero también yo me sé divertir. Yo puedo cantar karaoke, yo puedo hacer chistes. Les cuento uno. Mire, ¿qué le dijo? ¿Tiene el chistecito? ¿Tenemos el break para el chiste de ella? ¿Sí? Tírame el chiste. Ok, pues un empleado le dice a su jefe, jefe, usted debería de subirme el salario, pues, porque andan cuatro compañías detrás de mí. Y entonces el jefe le dice, sí, ¿cuáles son? Y entonces pues el empleado le dice, pues mire, el cable, el teléfono, el agua y la electricidad. ¡Ay! Fuerte el aplauso para Lisandra Rodríguez de Trujillo Alto. Bueno, vamos rápidamente con la Betty número 2. En estos momentos tenemos a Marichelle Castro de El Pueblo de Atillo. Buenas, Marichelle, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Pues mira, ¿qué nos vas a estar haciendo en el día de hoy? Pues mire, le vengo a contar cómo es que me hagan Ecomoda. Porque verá usted, yo trabajo en Ecomoda. Entré como secretaria, pero entonces fui asistente de presidencia de del doctor Armando Mendoza. Y me va súper bien. Entonces estoy un poco atareada, verá usted, porque estaba haciendo el informe detallado del balance general de Ecomoda. Y entonces estaba diciendo, ¿cómo podré hacer eso? Ecomoda está en quiebra. Entonces decidí, junto con el doctor Armando Mendoza y don Mario Calderón, maquillar el balance general. Como iban a estar don Humberto, don Roberto y doña Teresita, pero siento un poco de miedo porque no voy a hacer que la peliteñida entre a mi oficina y me quiera sabotear mi trabajo. Muy bien, fuerte el aplauso. Bueno, muchísimas gracias. La encomienda la tienen ustedes, familia, para que entren a telemundopr.com para que voten. Y recuerden que la ganadora de esta etapa pasa a la final por $500. ¿Okay? Así que vota ahora en telemundopr.com. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya mismito regresamos con mucho más de Puerto Rico Gana. ¡Báilalo! ¡Sigue la alegría! ¡Puerto Rico Gana, edición domingo!